Can you say hello to your neighbor? ¿Puedes saludar a tu vecino? And if you turn your attention to Hebrews chapter 13, si puedes prestar tu atención a Hebreos capítulo 13. Versículo 9 al 10, Hebreos 13 del 9 al 10, dice así la palabra de Dios: No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se han ocupado de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Versículo 11, los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. You can be seated. Tomen asiento, por favor. Today's the last message on the series Altars. Hoy es el último mensaje sobre esta serie Altares. How many have enjoyed the series on Altars? ¿A cuántos les gustó esta serie? Today I want to talk to you from the subject Another Altar. Hoy les quiero hablar del tema Otro Altar. You know, a lot of times we think that religion is what happens in church. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que la religión es lo que pasa aquí en la iglesia. But religion, pero la religión, is a response. Es una respuesta from man, del hombre, for his sin. Por sus pecados. And you can have religion, y tú puedes tener religión, in your relationships, y en tus relaciones. You can have religion, tú puedes tener religión, at your job, en tu trabajo. Because religion, porque la religión, shows up, se enseña, as performance, como actuación. When you're a little kid, cuando tú eras un niño, and you do good at the doctor, y estás bien en el doctor, you get a candy. Te daban una paleta, un dulce. So you learn to perform. Así que aprendiste a actuar. When you're good, cuando eres bueno, authority, autoridad, gives you good. Te da bien. But when you're bad, pero cuando eres malo, authority, la autoridad, gives you bad. Te hace mal. So we try to perform. Así que tratamos de actuar. To justify our lives. Para justificar nuestras vidas. Some of you make good money. Algunos de ustedes ganan buen dinero. Because you were really poor. Porque tal vez eras muy pobre. And part of the thing that drives you. Y parte de lo que te motiva. Is because you were poor. Es porque tú eras pobre. And somehow in us. Y de alguna manera en nosotros. We feel like money. Sentimos que el dinero. Might justify our life. Puede justificar nuestra vida. Some of you work out at the gym a lot. Algunos de ustedes van al gimnasio mucho. Not many, but some of us. No muchos, pero algunos de nosotros. Because they called you chubby. Porque tal vez te llamaban gordito. When you were little. Cuando eras niño. So when you're in the gym. Así que cuando estás en el gimnasio. You're justifying. Estás justificando. Your life. Tu vida. Some of you. Algunos de ustedes. Post on Instagram. Ponen ahí en el Instagram. Your new girlfriend, tu nueva novia, to justify, para justificar, to your old girlfriend, a tu vieja novia, how good you're doing, qué bien te estás yendo en la vida. We all have religion, todos tenemos religión, in our hearts, en nuestros corazones. Religion, religión, is the way man responds to God, es de la manera como el hombre responde a Dios, because of his sin. Por el pecado. But grace, pero la gracia, is man's response, es la respuesta del hombre, is God's response, es la respuesta de Dios, to man, al hombre, in spite of his sin, en lugar de su pecado. So in religion, en la religión, the Bible says in Hebrews, la Biblia dice en Hebreos, that day after day, que día tras día, the priest would come perform his religious duties. El sacerdote entraba a hacer sus actividades religiosas. And he would give sacrifice after sacrifice. Y él hacía sacrificio tras sacrificio. And that's what we do. Y es lo que hacemos nosotros. Day after day. Día tras día.
We think the gospel is, pensamos que el evangelio es, do more, try harder. Haz más y trata más duro. Just do it. Solo hazlo. That's not the gospel. Ese no es el evangelio. That's Nike. Ese es Nike. Esa es la marca Nike. And we're in this life of performance. Y estás en esta vida de actuación. But in the book of Hebrews, pero en el libro de Hebreos, the writer said this. El autor dice esto. He said, there's another altar. Él dice, hay otro altar. Those that work at the tabernacle, aquellos que trabajan en el tabernáculo, they cannot eat from. No pueden comer de eso. He says, do not be carried away with strange teachings. Dice, no se dejen llevar por enseñanzas extrañas. For it is good, porque es bueno, that the heart be established by grace. Que es mejor afirmar el corazón con la gracia, not with foods. Y no con los alimentos. It is good that the foundation, es bueno la fundación, that we build everything on, que construyamos todo sobre, is the foundation, la fundación, of God's grace. Es la gracia de Dios. What happens is, lo que pasa es, we build foundations, construimos fundaciones, on our husbands and wives, en nuestros esposos o esposas. We build foundations as our jobs. Levantamos fundaciones en nuestro trabajo. We build foundations, construimos fundaciones, on money, en el dinero. We build foundations, construimos fundaciones, on how we look, en cómo nos vemos. But when the storm comes, pero cuando la tormenta llega, nothing can stand, nada permanece, because it's not a firm foundation, porque no es una fundación sólida. The writer said, el autor dice, that our hearts, que nuestros corazones, may be established, deben de ser establecidos, in grace, en la gracia. Matthew said this, Mateo lo dice de esta manera, one wise man built his house on the rock, un hombre sabio construye la su casa sobre la roca, and one foolish man built his house on the sand. Y uno necio la construye sobre la arena. And when the storm came, y cuando la tormenta llegó, and when the rain came, y vino la lluvia, the one on the sand was la que estaba sobre la arena, washed away. Se la llevó el agua. The question is, la pregunta es, not will the storm come, no cuándo va a venir la tormenta, but when the storm comes, pero cuando llegue la tormenta, where is your foundation? ¿Cómo está tu fundación? It doesn't matter where you build the house. No importa dónde construyas la casa. On the sand or on the rock. Sobre la arena o sobre la roca. The storm of life will come. La tormenta de la vida va a llegar. Life will happen to the just. Así como le pasa al justo. And the unjust. Y al injusto. Life happens to us all. La vida nos pasa a todos. But the difference is, pero la diferencia es, when our hearts have a foundation, cuando nuestros corazones tienen una fundación, of God's grace, de la gracia de Dios, we can withstand any storm. Podemos resistir cualquier tormenta. We can praise God in the midst of the storm. Podemos alabar a Dios en medio de la tormenta. We can thank Jesus in the midst of the storm. Podemos agradecerle a Jesús en medio de la tormenta. We can thank Jesus when the storm comes. Podemos agradecer a Jesús cuando llega la tormenta. And no matter how dark it gets, y no importa qué tan oscuro and se no ponga, matter how weary we become, no importa qué cansados estemos, we are on a firm foundation, estamos en una fundación firme y a sólida, cornerstone, una piedra angular, a chief cornerstone, una piedra angular, Jesus Christ. From this new altar, por este nuevo altar, it is an altar, es un altar, that we receive a foundation, que recibe una fundación, that can withstand any, que resiste cualquier cosa, storm in life, o tormenta en tu vida. Grace is not a subject. La gracia no es un tema. Grace is the foundation. Gracia debe ser tu fundación. Of every subject, en todo tema, that we discuss, que acabamos de hablar. The Bible says, la Biblia dice, grace and peace, gracia y paz, grace and truth, gracia y verdad, grace and mercy. Gracia y misericordia. Why? Because grace is the root. ¿Por qué? Porque la gracia es la raíz. And every other thing, y todo lo demás, is the fruit of God's es grace. El fruto de la gracia de Dios. We receive a foundation of God's grace. Nosotros recibimos una fundación de la gracia de Dios from this altar. De este altar. The scripture said, we have an altar, la escritura dice, tenemos un altar, from which those who minister at the tabernacle, por aquellos que ministran en el tabernáculo, have no right to eat, del que no tienen derecho a comer.
2 Peter 1:3 says this. Segunda de Pedro 1:3 dice, His divine power, su divino poder, has given to us all things, nos ha concedido todas las cosas, that pertain to life, que pertenecen a la vida, and godliness, y a la piedad. Through the knowledge, por medio del conocimiento, of him who called us, y aquel que nos llamó. His divine power, por su propia gloria, has given to us, se nos ha dado, all things, todas las cosas, that pertain to life, lo que le pertenece a la vida, and godliness, y a la piedad de Dios, through the knowledge of him, a través del conocimiento de él, who called us, que nos llamó. We have access, tenemos acceso, through the knowledge, a través del conocimiento, and the information we have, y la información que tenemos, about Jesus, sobre Jesús. This altar, este altar, has given us access, nos ha dado acceso, to his grace, a su gracia. Is there any teenager in the house? ¿Hay algún adolescente aquí en la casa? No teenagers? ¿No hay adolescentes aquí? Come here. Ven. Ven para acá. Pásale. Teenager. Un adolescente que pase. Okay. So, perdón, lo bueno. Siento. Por favor. Do you know what this is? ¿Sabes lo que es? What is this? ¿Qué es? Billete de 20. Is it made already? ¿Ya está hecho? Do you want $20? ¿Quieres $20? Do you need $20? ¿Necesitas $20? You don't need $20? Dice que no. You don't pay the rent? ¿No pagas la renta? No. Then why don't you take it? ¿Por qué no lo agarras? Adiós. Gracias. I have 4 sons. Yo tengo 4 hijos. And when I flash a $20 bill to my 4 sons, y cuando les enseño un billete de $20 a mis hijos, they grab it, lo arrebatan, out of my hands, de mi mano, because my kids are needy. Porque mis hijos, this is a good young lady. Es una jovencita decente, dice. My kids are needy. Mis hijos son arrebata, necesitan. Necesito dinero. Mis hijos. They will grab it. Ellos lo arrebatarían. When I say, hey, this grace is for you. Cuando digo, esta gracia es para ti. Some of us don't even know we need grace. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos gracia. Because God takes care of you so good. Porque Dios te cuida tan bien. You don't even know what it is to not be taken care of by God. Que tú ni siquiera sabes, ya se te olvidó lo que Dios hizo por ti. So I say, you want grace? Así que digo, ¿quieres gracia? I don't know. No sé. Because you don't have the responsibility. Porque tú no tienes la responsabilidad. To sustain your life. De sostener tu vida. So you don't know the need and the despair, así que tú no conoces la necesidad, of your life, y desesperación de tu vida. I guarantee you, if she was paying rent, yo te garantizo que si ella estuviera pagando renta, and I said, do you need 20? Le diría, ¿necesitas 20? She said, give me 40. Dice, dame 40. Times 4. Por 4. Part of the reason she doesn't take it, parte de la razón por la que no la tomó, is because we don't have that relationship. Es porque no tenemos una relación ella y yo. So she doesn't know that she has access. Así que ella no sabe que tiene acceso. Just because she can see it. No más simplemente porque lo puede ver. This is a problem in Christianity. Este es un problema en la cristiandad. It's because when you don't know you're a son and daughter of God. Es que cuando tú no conoces un hijo o una hija de Dios. You don't know that you have access. Tú no sabes que tienes acceso. To what God has already accomplished. A lo que Dios ya hizo por ti. So we say, decimos, we see healing. Lo vemos. We just don't know if it belongs to us. No sabía que pertenecía a nosotros. We see joy. Vemos el gozo. We just don't know if it belongs to us. Pero no sabemos que pertenecía a nosotros. I want to tell you today. Te quiero decir hoy. Everything that God died for. Todo lo que Dios hizo y murió por nosotros. You have access to. Tú tienes acceso a eso. And you just have to take it. Y tú simplemente lo tienes que joy. Agarrar. Gozo is yours. Es tuyo. Peace paz is yours. Es tuya. The love of God el amor de Dios is yours. Es tuyo. Healing restauración is yours. Es tuya.
It is accomplished. Está completo. It is finished. Ya se acabó, está hecho. Some of you live in a mansion. Algunos de ustedes viven en una mansión. But you don't have the code to the gate. Pero no tienen el código para la entrada. So you never go in. Así que tienen que entrar. Because you don't know you have access. Porque tú no sabes que tienes acceso. My sons, they don't knock on the door. Mis hijos no tocan a la puerta. They come in. Entran. They eat all the groceries. Se meten con toda la comida, se la comen. Like they purchased it. Que él compró. Because they're sons. Porque son hijos. Of my house. De mi casa. And so they have access. Así que tienen acceso. To the Father's provision. A la provisión del Padre. Some of you don't know yet. Algunos de ustedes todavía no saben. That you are sons and daughters que son hijos of God. E hijas de Dios. And that you have access. Y que tienes acceso. To the kingdom of God. Al reino de Dios. You have access. Tienes acceso. To the provision of God. A la provisión de Dios. You have access. Tú tienes acceso. To the miracle working power of God. Al milagro de Dios en tu vida. The scripture says. La escritura dice. If you want to be great. Si quieres ser mayor, you have to be a servant of all. Tienes que ser un siervo de los demás. But if greatness is your goal, pero si la grandeza es tu meta, then servant becomes your identity. Entonces el ser siervo es una identidad que tienes que abrazar. And at the old altar, y en el altar viejo, we think pensamos of greatness as a goal. De grandeza como la meta. The issue with that, el problema es, is we take on the identity que tomamos la identidad of the servant. De un sirviente. And then we think y pensamos that the positions we get que las posiciones que tomamos lead us to the goal of greatness. Nos llevan a la grandeza. However, sin embargo, if Jesus is the goal, si Jesús es la meta, then son is the identity. Entonces ser hijo debe ser tu identidad. And if son is the identity, y si eres un hijo como tu identidad, then greatness is the lifestyle. Entonces la grandeza es un estilo de vida. So wherever I go, así que donde quiera que yo voy, and whatever I do, y cualquier cosa que hago, greatness is what happens. La grandeza es lo que pasa. Because we are sons and daughters somos hijos e hijas of the Most High del más poderoso Dios. They would take these sacrifices. Los tomaban los sacrificios. And they would serve the sacrifice at the altar. Y servían el sacrificio en el altar. But in this new altar. Pero en este nuevo altar. You don't serve the sacrifice. Tú no sirves el sacrificio. Jesus invites you to the altar. Jesús te invita al altar. And he pulls up a chair. Y jala una silla. And he makes the altar a table. Y hace el altar una mesa. And he says, "You get to eat and partake of this." Y te dice, "Tú eres parte y come de esto." And so now you're not a servant of the altar. Así que tú ya no eres un siervo del altar. But you're a son of the table. Pero eres un hijo a la mesa. And you're fellowshipping with your father. Y compartes y convives con tu padre. And you're enjoying his goodness. Y disfruta su presencia. And you're saying thank you, God. Y dices gracias, Dios. At this new altar. En este nuevo altar. We receive a foundation. Recibimos la fundación. That is unshakable. Que es inquebrantable. We receive an access. Recibimos un acceso that we couldn't earn or deserve. Que no podíamos ganar o recibir. And number three, and I'll close with this. Y voy a cerrar con esto. We receive a boldness. Recibimos valor. How many want a boldness today? ¿Cuántos quieren valor hoy? We receive a foundation. Recibimos una fundación. We receive access. Recibimos acceso. And we receive boldness. Y recibimos valor. The Bible says this. La Biblia dice esto. The high priest carries the blood of animals. Los cuerpos de el sumo sacerdote cargaba los animales. Into the most holy place. Al lugar más santo. But the bodies are burned outside the camp. Pero los cuerpos se quemaban fuera del campamento. And so Jesus also suffered outside the city gate. Así que Jesucristo también sufrió fuera de las puertas de la ciudad. To make the people holy through his own blood. Para santificar a su pueblo a través de su sangre. They would take the sacrifice. Ellos tomaban el sacrificio. And they would burn it. Y lo quemaban. And then they would take the ashes. Y tomaban las cenizas. As a signal of shame. Como una señal de vergüenza. And they would take it outside of the gate. Y lo llevaban fuera de la ciudad. Anytime you hear in the Bible, cada vez que oigas en la Biblia, outside of the gate, fuera de las puertas, it's speaking about shame. Está hablando de vergüenza. The Bible says, la Biblia dice, that Jesus, que Jesús, died, murió, outside of the gate, fuera de las puertas.
Why did Jesus die outside? ¿Por qué Jesús murió afuera de las puertas? So you can come inside. Para que tú puedas entrar. You are no longer an outsider. Ya no eres un extraño. Jesus took on humanity's rejection. Jesús tomó la humanidad, el rechazo de la humanidad. So you can take on his acceptance. Para que tú puedas recibir su aceptación. Jesus took on your shame. Jesús tomó tu vergüenza. So you can take on forgiveness para and que righteousness. Puedas tomar su perdón y justicia. Jesus took on your sin. Jesús tomó tu pecado. So you can take on forgiveness. Para que tú tomes su perdón. He died outside of the gate. Murió fuera de las puertas. I'm going to close right now, so if you all come out, that'd be si awesome. El pianista puede salir. When he died outside of the gate, cuando tú mueres fuera de las puertas, he let us inside. Él nos dejó entrar. This is what happens. Esto es lo que pasó. When they would give the sacrifice, cuando ellos daban el sacrificio, the priest would come out. El sacerdote entraba. And when he would come out, he would say, "It is finished." Y cuando él salía decía, "Está consumado." The issue with the old altar, el tema con el viejo altar, is even though he said it was finished, aunque él decía que ya estaba consumado, it was never finished. Nunca estaba terminado. When you look at the Old Testament, cuando miras el Viejo Testamento, and the altars of the Old Covenant, y los altares del Viejo Pacto, the Old Testament, el Viejo Testamento, is a type and shadow, es una forma y sombra, pointing to a greater promise to come, apuntando a la más promesa grande que es Dios. And so all the old altars, así que todos los viejos altares, of the Old Covenant, del Viejo Pacto, were pointing to a New Testament. Estaban apuntando algo nuevo, un testamento nuevo. Altar, a un altar nuevo. So the final altar that is erected. Así que el final altar que se levantó is the altar of the cross. Es el altar de la cruz. That they would take the lamb. Ellos tomaron el cordero and place it upon the altar. Y lo pusieron en el altar. As a sacrifice for humankind. Como un sacrificio. And the sacrifice as a priest, y el sacrificio tiene un sacerdote, would say to the people, que le va a decir a la gente, to tell us that, ya está, it is finished, está consumado. But this time when he says it, it's not like the other priest. Pero esta vez cuando lo dice no es como el otro sacerdote. When Jesus said it is finished, cuando Jesús dijo está consumado, the Jewish people understood this term, los judíos entendieron este término, in many different ways. En muchas maneras. They understood it as a military term. Lo entendían como un término militar. That announces victory. Que anuncia la victoria. A judicial term. Un término judicial. That releases guilt. Que libera la culpa. A financial term. Un término financiero. That forgives debt. Que perdona la deuda. A sacrificial term. Un término de sacrificio. That says it is the last sacrifice. Que significa que el sacrificio está hecho. When Jesus is on the cross. Cuando Jesús está en la cruz. And he says it is finished. Y dijo, está hecho. He's announcing to you. Él te está enseñando. Your victory. Tu victoria. He's releasing from you. Te está soltando your a ti. Guilt. De tu culpa. He's forgiving you te está perdonando your debt de tu deuda. And he's telling you y te está diciendo, the sacrifice is complete. Está hecho. Let us therefore así que vamos, come boldly y vengamos con to the throne of grace al trono de la gracia, that we may obtain mercy para recibir misericordia, and find grace y hallar gracia, to help que nos ayude in time of en need. El momento que malo come on, can you give God a hand clap of praise Señor, en esta tarde. To come boldly con valor, before the throne para vengamos delante del trono of grace. De gracia. Woo, Jesus. That's what we call the gospel. Es lo que llamamos el evangelio. You're not supposed to come to church to be motivated. Tú no tienes que ir a la iglesia para que te motivemos. You're supposed to come to church. Tienes que venir a la iglesia to be set free. Para ser libre. When you leave, cuando te vayas, you should feel like worshiping. Tienes que irte con agradecimiento. That's what the gospel does. Ese es el evangelio. I went to Starbucks the other day. Fui a Starbucks el otro día. There was this lady, she was serving me and another life group leader. Y había otra una muchacha que estaba sirviéndome a mí y a otro líder de grupo de vida. A tall, salted, cold foam brew. Él pidió un café alto con sal, salt, cold brew. I wanted café. To see if you could do it.
And the Holy Spirit told me, y el Espíritu Santo me dijo, that her father died of cancer. Que el padre de la muchacha que lo estaba atendiendo murió de cáncer. So she was talking to the life group leader, y ella estaba hablando con el líder del grupo de vida, about her father being in ministry. Como su padre estaba envuelto en el ministerio. And I asked her, "How is your father?" Yo le pregunté a la muchacha, ¿cómo está tu papá? And she said, "He passed away 2 years ago." Y ella me dijo, murió hace 2 años. And I said, "Of cancer?" Y yo le dije, ¿de cáncer? And she said, "Yes." Y ella dijo, sí. I said, "Maybe this is the moment." Y yo le dije, tal vez este es un momento. That God just wants to remind you. Que Dios te quiere recordar. Of who you are. De quién tú eres. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? Her father's faith. La fe de su padre, from 2 years ago, de hace 2 años, her deceased father, su padre que murió, faith, la fe, traveled into the future, viajó en el futuro, to speak life to his daughter, para hablarle vida a su hija. Ooh, Lord, come on, any praying mamas in the house? Para Dios. Any praying fathers in the house? Algunos papás aquí en la casa. I walked outside. Yo salí del café. And she was getting off of work. Ya estaba acabando su turno en el trabajo. And she said, "I want to show you a video of my father." Y le dijo, quiero enseñarte un video de mi papá. The last sermon he preached. El último sermón que él predicó. I said, "I'd love to see it." Le dije, me encantaría verlo. I pressed on the video. Y aplané el video. And I know her father. Y yo conocí al papá de la muchacha. He worked for me. Él trabajó para mí. And he always talked about his ministry. Y siempre hablaba de su ministerio. And his daughters. Y sus hijas. Woo. I looked at her. Yo la miré. And I said, "I know you." Y le dije, te conozco. And not only did God send me to remind you of no who you are. No solamente Dios me mandó a recordarte de quién tú eres. But your father's faith. Pero la fe de tu padre. Reached into the future. Se vino al futuro. A seed from 3 years ago. Una semilla de hace 3 años. 4 years ago. 4 años atrás. Traveled. Viajó. To catch you in this moment. Para agarrarte en este momento. I said all that to say this. Yo le dije todo eso para decir esto. How bold can we be? ¿Qué tan valientes podemos ser? For the things of God. Por las cosas de Dios. When we know that our God. Que nuestro Dios. Cares for us. Se preocupa por nosotros. In ways we cannot imagine. De maneras que no podemos imaginar. When faith and favor come together. Cuando la fe y el favor se juntan. They present to us daily. Se nos presentan diario. Good gifts. Buenos dones. See, a lot of us have faith. Muchos de nosotros tenemos fe. For things. Por cosas. We're believing for a job. Creemos por un trabajo. For a spouse. Por una esposa. But what you have faith for. Pero por lo que tú tienes fe. Is temporary. Es temporario. You keep calling your car a blessing. Tú sigues llamando tu carro una bendición. Blessings don't rust. Las bendiciones no se corroen. Or get repoed. O te las lleva, si no pagan, te las quitan. The blessing is the transportation. La bendición es una transportación. What if you exercise your faith not for things? ¿Qué tal si ejercitas tu fe no por cosas? But in Jesus Christ. Pero en Cristo Jesús. And your faith in Jesus Christ. Y tu fe en Cristo Jesús. By his grace come together. Se junta con la gracia. And present to you daily. Y se presentan a ti diario. Good gifts. Buenos dones. The scripture says. La escritura dice. If a son asks for bread. Si un hijo le pide a su padre por pan. Would the father give him a rock? El padre le va a dar una piedra. Or a serpent. O una serpiente. How much more. Cuánto más. Your heavenly father. Tu padre celestial. Desires to give you. Desea darte. Good gifts. Buenos regalos. Good things. Buenas dádivas. What if? ¿Qué tal si? We weren't believing so much for stuff. Estábamos creyendo mucho por cosas. As much as we're believing in the God of goodness. Igual que creemos en el Dios de bondad. And so those gifts get given to us every day. Así que esas cosas que se nos dan todos los días. Let me help your relationship real quick. Déjame ayudar tu relación bien rápido. If you think you earned it, si tú crees que la ganaste, then you think you'll own it. Tú crees que la eres dueño de.
And if you think you own it, tú crees que eres el dueño, then you think you can fix it. Tú crees que tú la puedes arreglar. But what if, pero qué tal si, the relationship you have, la relación que tú tienes, is faith and favor, es la fe y el favor, giving you a good gift, dándote algo bueno. And what if the relationships you have, y qué tal si las relaciones que tú tienes, are a gift from God, son un Dios, un regalo de Dios. What if this moment, qué tal si este momento, is a gift from God, es un regalo de Dios. What if some of the words I said, ¿qué tal si unas palabras de las que dije, were from the Holy Spirit, fueron del Espíritu Santo, specifically to you, específicamente a ti, as a good gift, como un buen regalo, of God's amazing grace, de la gracia de Dios. So what do we do at this altar? Así que qué hacemos en el altar? The Bible says this. La Biblia dice esto. Let me read it right. Déjame decirlo bien. Therefore, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Pues no tenemos aquí una ciudadanía eterna. No. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios. That is the fruit of our lips. Por medio de Jesús, un sacrificio de alabanzas. Giving thanks to His name. Es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. You don't have to beg God anymore. No tienes que obedecer a Dios más. Just thank God. Simplemente agradécele. Thank God. Dale gracias. This is what sin does. Esto es lo que hace el pecado. Sin lives in discontentment. El pecado te tiene en descontentamiento. Discontentment, el descontentamiento, always searches for the future. Siempre mira hacia el futuro. And always regrets the past. Y siempre se lamenta del pasado. But it robs you of today. Y te roba del presente. And so you're always thinking, así que siempre estás pensando, the next thing is the best thing. Lo mejor es, lo que viene es lo mejor. If I get married, si me caso, I'm going to be happy. Voy a ser feliz. If I get divorced, si me divorcio, I'm going to be happy. Voy a ser feliz. If I have kids, si tuviera hijos, I'm going to be happy. Voy a ser feliz. If they go to college, I'm going to be happy. Si se van al colegio, voy a ser feliz. If they move out, I'm going to be happy. De la casa, voy a ser feliz. If they come back and visit me, I'm going to be happy. Visiten, voy a ser feliz. And we always think, y siempre pensamos, that when we get to the next season, que cuando llegamos a la siguiente temporada, then we'll finally be happy. Entonces estaremos felices. We think that if we can recreate moments in the past, pensamos que si podemos revivir el pasado, then we'll be happy. Entonces estaremos felices. But what if, pero qué tal si, in this moment, en este momento, joy is available. El gozo está disponible para ti. What if tomorrow is not your best day? ¿Qué tal que si mañana no es tu mejor día? Today is your best hoy day. Hoy es tu mejor día. What if, qué tal si, everything you need, que todo lo que te ocupas, now and for the future, ahora y para tu futuro, you already have it in Christ. Ya lo tienes en Cristo Jesús. Would you thank God with boldness? ¿Le darías gracias a Dios con valor? Would you praise God with boldness? ¿Le darías alabanza con valentía? Would you praise God with boldness? ¿Le alabarías con valentía? Would it change your mindset? ¿Cambiaría tu mentalidad? What if the carrot for tomorrow, ¿qué tal si las preocupaciones de mañana? That's what the enemy does. He puts carrots in front of you. Esto es lo que hace el enemigo. Te pone zanahorias enfrente. If they sing this song today, y si cantan la canción hoy, I'm going to praise God. Voy a alabar a Dios. If the preacher preaches about this subject, si el predicador predica sobre lo que yo quiero oír, if I go to this church, then I'll be happy. Si voy a esta iglesia, voy a ser feliz. If I do this, then I'll be happy. Si hago esto, voy a ser feliz. If I go to this job, then I'll be happy. Si voy a agarrar este trabajo, voy a ser feliz. And we chase the carrot of tomorrow. Y correteamos la calabaza, la zanahoria del mañana. I'm going to tell on the enemy for a second. Le voy a hablar al enemigo por un momento. The carrot patch, el parche de la zanahoria, is in you. Está en ti. And you don't have to chase one more day. Y tú no tienes que corretear otro día más. You just have to know you have access. Tú tienes que saber que tienes acceso. And in boldness, y valor, you can declare who you puedes are declarar quién tú eres in Christ Jesus. En Cristo Jesús. Come on, give God a hand clap of praise. Señor. You know what I feel right now? ¿Sabes qué pienso hoy? I feel like heaven just had a siento que el cielo money available. Abrió dinero disponible para ti. The currency of grace. El dinero de la gracia. And
And heaven said, do you want this? Y el cielo está diciendo, ¿lo quieres? Maybe. Tal vez. I don't know. No sé. What do I use it for? ¿Para qué lo quiero? I mean, I guess I could. Tal vez puedo. Until we realize, hasta que te des cuenta, our desperate need of Jesus, que necesitamos a Jesús desesperadamente, then and only then, entonces y solamente, will grace become amazing. La gracia se va a presentar. At the end of yourself, al final de las cosas, is the beginning of the gospel. Es el principio del evangelio. And some of you are at the end of yourself today. Y algunos de ustedes están al final de ustedes. So when I say grace is available, así que cuando te digo la gracia está disponible, you say, give me grace. Sí, dame gracia. Give me grace. Dame gracia. Would you stand to your feet? Give me grace. Levantar conmigo esta tarde. At the end of yourself, al final de ti, is the beginning of the gospel. Es el comienzo del evangelio. When we are emptied of ourselves, cuando nos vaciamos de nosotros mismos, we can be filled with His Spirit. Podemos ser llenos de su Espíritu Santo. Sometimes, a veces, we don't know what we need. No sabemos lo que ocupamos or how much we need it, o cuánto lo necesitamos until life shows us, hasta que la vida llega, how empty we are, y nos enseña qué tan vacíos estamos, and how our performance, y cómo nuestra actuación, is not justifying our life, no está justificando nuestra vida. There's grace available. Hay gracia disponible para ti. How do I get this grace? ¿Cómo la agarro? What do I gotta do? ¿Qué tengo que hacer? What can I do to get what you're talking ¿Qué tengo about? Que hacer para agarrar lo que tú estás hablando? The scripture said la Biblia in Romans dice, that it is through him que es a través de él, we have obtained access que tenemos acceso, by faith por fe, into this grace a su gracia, in which we stand en la que estamos parados, and we rejoice y nos regocijamos, in the hope en la esperanza, of the glory of God. De la gloria de Dios. What do I got to do? ¿Qué tengo que hacer? To receive what you're talking para about. Recibir lo que estás hablando. It's by grace. Es por gracia. Through faith. A través de la fe. It's by faith. Es por fe. Through grace. A través de la gracia. You're like, how do I get this faith? ¿Cómo agarro esta fe? Scripture says this. La Biblia dice esto. That even if you're faithless, que aun si no tienes fe, he's faithful. Él es fiel. God doesn't demand faith from you. Dios no demanda fe de ti. That he hasn't deposited in you. Él la va a depositar en ti. So you say this. Así que tú dices esto. Lord, can I have that faith? Dios, ¿puedo tener esa fe? Lord, can you increase my faith? Dios, ¿puedes incrementar mi fe? I believe. Yo creo. But help my unbelief. Pero ayuda a mi incredulidad. And God will give you the faith you need. Y Dios te va a dar la fe que necesitas. If your faith saves you, si tu fe te salva, apart from God, fuera de Dios, then you're your savior. Then tú eres tu propio salvador. But if you need the faith from God, pero si tú necesitas la fe de Dios, to be saved, para ser salvo, then he's the savior. Entonces él es tu salvador. And God requires faith from us. Y Dios requiere fe de nosotros. But he doesn't require us to make up faith. Pero él no requiere que tú hagas tu fe. Today he says, I'm going to deposit in you. Hoy él te dice, voy a depositar en ti. A faith. Fe. That is from heaven. Que es del cielo. I'm going to give you a gift. Te voy a dar un don. Of faith. De fe. Man, I just can't believe. Yo no puedo creer. That things are about to turn around. Que cosas van a cambiar. Let there be faith. Deja que haya fe. For a turnaround miracle. Para un cambio. That God deposits in your heart hacer right en now. Tu vida. I just don't have any more faith. Es que yo a veces no tengo fe. That God's going to provide. Dios va a proveer esa fe. Let the God Jehovah Jireh. Dios, Jehová, deposit faith in you to receive provision. Para recibir provisión. Let God deposit faith. Dios va a depositar fe in your family. En tu familia. Is anyone feel a little bankrupt in their soul? ¿Alguien tiene aquí, su corazón? Heaven wants to make a deposit today. Dios quiere hacer un depósito en tu corazón. Heaven wants to make a deposit Dios quiere hacer un depósito today. Hoy. Even if you're faithless, aunque no tengas fe, he's faithful. Él es fiel. Even if you're faithless, aunque no tienes fe, he's faithful. Él es fiel. He's faithful. Él es fiel. We pray heaven deposit Señor, oramos que caiga, Señor. Your faith. Tu favor, tu fe. Strengthen us. Fortalécenos. With your faith. Con tu fe. Encourage us. Anímanos. With your faith. Con tu fe. We receive salvation today. Recibimos salvación hoy. We receive salvation today. Recibimos salvación hoy. We repent of our sins. Nos arrepentimos de nuestros pecados. We repent of bad mindsets. Nos arrepentimos de nuestra mentalidad. And today we believe. Y hoy creemos.
In the power of grace. En el poder de gracia. In the power of your blood. En el poder de tu sangre. In the power of your cross. En el poder de la cruz. We receive today. Lo recibimos. Your faithfulness. Y recibimos que eres fiel. Can you rest in that? ¿Puedes descansar en eso? May your heart be established. Que tu corazón sea establecido. In faith. En fe. Not in anxiety. No en ansiedad. Not in depression. No en depresión. Not in fear. No en miedo. But may your heart be established. Pero que tu corazón sea establecido. In the grace of God. En la gracia de Dios. So we're at this new altar. Así que en este nuevo altar. And God is asking of a sacrifice. Dios está pidiendo sacrificio. What does it look like? ¿Cómo se ve? The Bible said a sacrifice of praise. La Biblia dice un sacrificio de alabanza. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for this moment. Gracias por este momento. Can you give him a sacrifice of praise? Un sacrificio de alabanza al Señor. We thank you, God. Gracias, Señor. We thank you, God.